habla a las claras del ensamble, del entendimiento y de la integración energética que hay entre Argentina y Bolivia, porque quiere decir que las obras, quiere decir que todas las tareas de prospección y exploración y puesta en valor del gas boliviano, tanto Bolivia como la Argentina, lo están haciendo en tiempo y forma y adelantados. Entonces es muy importante reconocer este adelanto a medida que esos volúmenes vayan cubriendo las cifras que están en el acuerdo original, o sea, el cronograma original, se van a transformar en metros cúbicos firme, que era el convenio que firmaron originalmente el presidente Evo Morales y el presidente Néstor Kirchner, que después reubicaron en Tarija Cristina y Evo. Relacionado con el LPG, nosotros estamos totalmente convencidos que esto hace claramente a la política que en su momento conversaron inicialmente el presidente Evo Morales con el presidente Kirchner, cuando hoy el presidente Evo recordó su visita como dirigente a la Argentina, también en ese momento yo de alguna manera hablé en nombre del presidente Kirchner y ya hablamos de la necesidad de que Bolivia industrializara su gas y su petróleo en territorio boliviano, que industrializara su recurso natural. Argentina ve eso con un enorme optimismo y además también abre una escena para hacer nuevos acuerdos y nuevos acuerdos, no solamente comerciales, sino productivos y asociativos, que son de alguna manera estos acuerdos, para aprovechar los casi 500.000 toneladas de LPG que va a poder exportar Bolivia a partir de la puesta en marcha de sus plantas que están en Yacuiba y la otra que está en Río Grande de separación de líquido. También acá en Buruburu, en Cochabamba, Bolivia va a llevar adelante un importante emprendimiento para separación de amoníaco y urea a partir del gas. Argentina importa cerca de 500.000 de toneladas de urea por año, con lo cual puede ser un importante comprador para ese producto. Relacionado con los líquidos, está claro que las dos plantas prácticamente están sobre la frontera argentina. Si el LPG es un combustible, más allá de que hoy la Argentina sea exportador del LPG, sin ninguna duda sea una ventana de oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta de las importantes obras energéticas que la Argentina hizo con la línea NEANOA y otros proyectos que van a ser posible utilizar ese LPG en la región. Y no descartamos que también las regiones bolivianas aledañas a la frontera, por supuesto, sean beneficiarias no solamente de la producción del LPG, sino también del uso y aplicación para el desarrollo energético de Bolivia.